blazing this paper on me like confetti. Stirring the pile of spaghetti, swinging the wheel like machete. I think you deserve a lot more attention. I'm about to start calling you Kelly. Hey, limited runs, yeah, count out the funds, yeah, brand new fit, yeah, throwback buns, yeah, she ain't equipped, yeah, she tryna run, yeah, I can't resist, yeah, I get it done, yeah, yeah. She fell in love with me, she want my company, ooh, customer service, can't get enough of me, drinking that bubbly, did it on purpose, you know I'm all in that, shelf our big bag, making a purchase, wait, let me call you back, I need a car that's black, nigga, I'm serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Hey, you know I got flavor, can't explain where I get it. In the mirror, looking like a million, everything exquisite. Va que va, pues ya estamos, amigos, aquí en el Sparring, tu casa, mi buen Esteban. No, gracias, gracias. Completamente en vivo para toda la banda que se está conectando. De verdad es que es un gustazo tener campeón del mundo aquí. Esta es tu casa, acá con el mural del buen Juan Manuel Márquez. No, gracias, gracias, ahora sí que el gusto es mío. ¿No? Entonces, la verdad es que empiecen ustedes a comentar todas las preguntas que tengan, pues van a ser bienvenidas. Vamos a estar comentando neta, neta de todo. Y pues sobre todo, pues empezar a desarrollar una buena charla, ¿no, mi buen Esteban? Sí, no, sí, claro, yo contento y feliz, ¿no? Bien, entonces, pues, vamos a empezar, muchachos. Cualquier duda, comentario, échenos ahí en el, pues, ahora sí que estamos en YouTube, estamos en el Sparring completamente en vivo. Y pues quiero preguntar, mi buen Esteban, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo va, pues? Vamos a empezar por la salud, ¿te late? O sea, ¿cómo estás físicamente hoy? No, gracias a Dios, creo mucho en Dios. No lo digo de hoy, lo digo de siempre. Estoy bien. Bien, pues gracias a Dios. Sí, estamos bien, estamos muy bien. Sí, no, sí, estamos muy bien. Oye, sabemos que vienes de un tirote. La neta es que gracias a Dios también se nos dio la oportunidad de estar pues allá en Guadalajara. No, gracias, gracias. La neta, apoyándote con todo el corazón, ahí estuvimos, gracias. Tú lo sabes. Y una pelea complicada contra Kyoguchi. La neta, yo sí vi que nunca te faltó corazón. Pueden haber pasado miles de cosas, pero el corazón de un guerrero estuvo ahí. Sí, no, ahora sí que es algo que siempre tenemos algo los mexicanos, pero yo creo que hay mexicanos que tienen más corazón, ¿no? Híjole, qué emoción poder estar en esas peleas y que pues, tener las ganas, el hambre de querer salir adelante, que es lo que nos hace echarle y no fallar. Eso es lo que nos saca adelante. Oye, yo me acuerdo mucho que te entrevisté ahí en la arena y me decías un montón de veces, es que tengo hambre de ser campeón del mundo, tengo hambre de ser alguien. ¿Ya comió ese ser que quería? ¿O tú ya estás hambriento de ser todavía alguien más chingón? No, tenemos hambre, ahora sí que... No, tenemos hambre, queremos llegar a más, a lo más que se pueda. Ahora sí que una vez lo dije y lo vuelvo a decir. Pues, hay 5 cinturones, ¿no? Hemos conseguido 1, pero hay 4 más. 4, porque aunque muchos piensen que hay 4, no hay 5. Pues vamos por los 5. Oye, y pues esta gran pelea, la neta, es de que estuvo emocionante, pero... ¿Cómo te preparaste? O sea, ¿cómo fue ese cambio de estar, y te lo digo en el sentido de, pues estabas dormido, soñabas, te pasaban así como, no sé si pesadillas, no sé si una emoción bien chingona, a lo mejor hasta no podías dormir unas noches? O sea, sí impacta al saber que, pues tengo que, voy por el cinturón más grande de la WBA. No, pues es la emoción, tan solo la emoción de poder... estar en una función grande, gigante, donde mucha gente te ve, wow, es otra cosa totalmente, ¿no? Totalmente diferente, pero no, es una impresión muy bonita, muy padre, que, híjole, la hemos vivido y qué bonito se siente estar ahí, ¿eh? Sí. ¿Qué se siente? La neta es que yo estoy como espectador, yo viví otra cosa, pero tú arriba del ring, o sea, cuéntanos, venías...
Yo tengo un video donde venías caminando, bajas de una camioneta, bajas con tu esposa que está aquí con nosotros. ¿Qué siente llegar ahí? ¿Qué piensas? ¿Ah? Todo, cuéntanos, la neta. No, la neta es algo muy bonito, algo muy padre, muy bien que cuando uno llega, pues híjole, la emoción, la felicidad de poder estar en esas oportunidades, ¿verdad? Que las mismas oportunidades, lo digo humildemente, nos las ganamos. Cada quien se las gana como quiere salir adelante. No, híjole, estar en peleas así es la emoción pura. Híjole, es para... Y lo voy a decir, ahora sí que humildemente, y hijo, para esto vivo, para tener esas oportunidades. Claro que sí, híjole, qué emoción. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Oye, sabemos que llegas ahí a Guadalajara, te instalas, ves a Kyoguchi, o sea, ¿te lo encuentras ahí medio caminando o así, o nunca hubo así? Sí, me lo encontré varias veces, pero pues yo respetuoso, igual él, nos saludábamos así de lejos y ya, hasta ahí. Pero le hablabas en japonés también, ¿no? No, nada de eso, ahora sí que nos saludábamos de lejitos y ya listos para, pues ya para cuando subiéramos al ring, ¿verdad? ¿Y por tu mente no decías, hijo de la chingada, o vas a valer madre? O sea, neta, así como mexicanos, pues yo me acuerdo de Ana María que me decía, no, yo sí le mentaba a su madre, a la que estaba ahí, así, chingue su madre. En su mente, o sea, él se lo decía en su mente porque, no, y afuera el otro te hacía saluditos, ¿no? Pero no sabíamos qué te estaba diciendo no, también, ¿no? Algo que siempre he tenido, y eso es de verdad. Siempre he respetado a todos los peleadores, todos merecen un respeto. El respeto se le da a todos, pero ya arriba de ring es con todo, eso sí. Sería mentira decirles, no, sí, yo respeto a todos y a cada uno de los peleadores, a todos. Pero arriba de ring, vámonos, es con todo. Eso es lo que siempre he tenido yo. Abajo soy muy humilde, soy muy tranquilo, pero arriba de un ring, ahí sí es con todo. Sí, por eso... Pues sí que el rinte me cambia a mí de forma. Tú me ves abajo de un rin y me dices, pero arriba de rin cambia uno, es otro totalmente. Arriba de rin uno se transforma, empieza la magia. No, y yo te conozco un montón porque abajo del rin hemos cotorreado. Ese Esteban, igual para la gente que está viendo, ¿no? Es un Esteban que siempre está riendo, bromeando, ¿no? echando cotorreo, lo antes que lo hemos hecho bien chingón. No, gracias. Pero la verdad es que sí, lo dices, y creo que es parte de esa personalidad, ¿no? A lo mejor, y si hablamos de otra carrera, pues un actor pues puede ser otro bajo otra persona y toma otro papel arriba del ring. Creo que de boxeador, pues vamos a la misma, ¿no? Sí, ahora sí que ya arriba del ring, hijo, empieza la magia. Wow, algo hermoso. Hermoso para los que nos gusta el box. Hijo, hermosísimo. Claro que sí. ¿Cómo lo podrías definir? O sea, ¿cuál sería esos detalles que hace que sea hermoso? Y a lo mejor, y para los que me dicen, es que se va a subir a darle la madre, ¿no? Puede ya subir chingadazos y a lo mejor y que me den y que nos demos, pero ¿qué es lo que lo hace hermoso? Yo creo que el recibir y el dar, el ganar una pelea sabiendo que te esforzaste, que te has esforzado. Y hay veces que uno pierde, y lo digo tristemente, ¿eh? Porque he perdido, perdí esta vez. Pues sí, ahora sí que pues uno pierde, pero con el entusiasmo de poder haber ganado o querer ir con ganas de ganar. Claro que sí, ahora sí que sí es un sentimiento que a lo mejor en otro trabajo ellos lo ven diferente, pero en el trabajo de boxeo, yo que soy... Pues que yo trabajo para el boxeo, híjole, lo más hermoso, híjole, disfruto mi trabajo. Y fíjate que eso de que disfrutes el trabajo, estoy segurísimo que trae un buen de responsabilidades atrás y pues cosas que dejas de hacer cuando estás enfocado. Ahora, vámonos a lo mismo, tienes una pelea de campeonato, sabes que vas con alguien fuerte, la neta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas restricciones, esas cosas que dejas de hacer? A lo mejor hasta tu esposa ya ni siquiera la ves o no la quieres ver en la noche, ¿no? No, o sea. No, sí, ahora sí que yo creo que son muchas cosas. Pues ahora sí que
lo primero, ¿no? Ahora sí que dedicarse a entrenar, a correr, que es lo más importante, dormir temprano. Siempre he dormido temprano, me levanto temprano. Me levanto a las 5, me duermo a las 10. La verdad, por más que diga, me duermo a las 11, no, me duermo a las 10, mis ojos se me cierran a las 10. No me he hecho una siestita, nada de eso. De 5 de la mañana a 10 de la noche, yo ya estoy durmiendo. Pero ahora sí que son cosas, son esfuerzos que valen la pena ya cuando estás arriba. Y ya cuando te alcanzan a alzar la mano, dices, wow, valió la pena esa dormida temprano. O el sábado que todos se van a la fiesta y tú te tienes que quedar a no desvelarte, a cuidarte para mañana ir a correr, es algo que vale la pena. Claro, claro que vale la pena. Y lo seguirá valiendo, lo seguirá valiendo. Es algo muy, muy bonito, la verdad. No, la verdad es que pues lo expresas también bonito. Gracias, gracias. Fíjate que algo que está bien chido y que creo que vale la pena que comentes es cuando llega el día del pesaje. Es un día difícil para muchos, si no es que para la mayoría, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor y dejaste de tomar agua, a lo mejor y no cenaste, pues no hubo un desayuno, ¿no? Entonces sí. Empieza como que pues a lo mejor el estrés, ¿no? tenso el día, vamos a decirlo, ¿no? Porque sí, ahora sí que yo sería mentira decirles, no me cuesta, no, yo creo que a todos los peleadores nos cuesta el peso. Bueno, si el peso cuesta, imagínense en el entrenamiento, porque aunque muchos digan, híjole, se entrenas o ganas, no, híjole, detrás de todo eso es, hay que dormir temprano, hay que correr, hay que entrenar. No, y me duele mi pie, tienes que irte a correr, no, guau. Es algo muy diferente, pero padre, que vale la pena y lo seguirá valiendo. Yo me acuerdo mucho que llegué ese día, bueno, perdón, llegamos, hasta aquí Norma. Llegamos, me acuerdo de unas fotos que estaban de un lado, Esteban Bermúdez, y lo miramos del otro lado, Kyoguchi. Pero eran unas fotos chingonas, eran chingonas, la neta, hay que decirlo así. Cuando tú entras y ves ese escenario, ¿qué pasa? O sea, ¿no te prendes? ¿No dices, huevo, estoy aquí? Ah, sí, no. Pues lo único que cuando llego y veo eso, digo, wow, valió la pena todo, ¿no? Ah, valió la pena y lo seguirá valiendo porque pues, es el empiezo, ¿verdad? Es el comienzo de algo que viene mejor, ¿no? Wow, claro que vale la pena y lo seguirá valiendo. La levantada, a correr, porque te digo, me levanto temprano, corro. Pues me esfuerzo, wow, vale la pena todo. Bien, pues por acá vamos a comenzar con los mensajitos. Dice Nájera, chingón el buen Esteban. Quiero. El David dice por ahí. Quiero, David, ahí te mando un fuerte abrazo. ¿Ah? Dice por acá Máximo Ronaldo, puro Team Bermúdez. Chido, Max, ahí te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Va, Ángela Arrasola, ¿no? Entonces nos dice que es un buen boxeador en su opinión. A lo mejor nos está preguntando, ¿para ti qué sería un buen boxeador? O sea, ¿quién es ese buen boxeador? ¿Cómo lo definirías? Ok, yo creo que un buen boxeador sería, no es aquel que siempre gana, es aquel que lo hace de corazón, ¿no? Aquel que entrega todo y dice, bueno, lo hago porque quiero, porque quiero salir adelante de corazón, ¿no? Yo creo que ese es el buen boxeador, que lo haga de corazón, que no le importe el sacrificar cosas por querer ser campeón, por querer cumplir su sueño. Yo creo que ese sería el buen boxeador, ¿no? Oye, y pasa por tu mente, la neta, si nos alejamos de Esteban, piensa Esteban de, ¿tengo que dar un buen show a la gente? ¿Así lo piensas? O sea, sí. Dices, tengo que dar un pincho porque va a haber gente viéndome. O sea, ¿sí pasa? Fíjate que sí, claro. Yo siempre que peleo le quiero demostrar a la gente que tengo ganas, que tengo hambre de demostrarles por qué estamos aquí, claro que sí. Y pues sí, ahora sí que hay veces que a lo mejor se quedan con un poco de esas ganas, pero de verdad lo tengo que decir yo en las peleas que yo hago. Hijo, siempre trato de demostrar todo, ¿no? Y echarle ganas y siempre me esfuerzo al 100. Realmente les digo, nos toca perder, pero lo voy a decir así de verdad y de corazón.
que si pierdo, pierdo es porque alguien me ganó y se preparó mejor que yo y lo hizo mejor que yo, porque yo creo que para que me ganen es difícil, es duro, es difícil. Por eso digo, si alguien me gana, o sea, es porque venía súper preparadísimo, porque yo me súper preparo. Será mentira decirles mil excusas. No corriendo, no. Yo corro, entreno, me duermo temprano, no me desvelo. Yo al 100, al 100. Es por eso que sí, yo no me quejo de nada. Y las veces que he perdido, pierdo bien. Y cuando gano, gano bien también, ¿eh? Así es, así es. A ver, vamos a empezar con de la victoria. ¿A qué te supo ese voladito que le pones a Cañizares? Ay, híjole, no, wow. ¿Qué golpezazo le metí? Gracias a Dios, está bien. Estamos bien los dos, porque los dos nos bajamos con nuestros propios pies, que eso es lo más importante. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Dios que yo me bajo con esto acá. ¡Újule! ¡Qué emoción! La pura emoción. Pues ahora sí que cumpliendo el sueño, yo creo que es lo más satisfactorio de la vida, ¿no? Poder trabajar para algo que quieres y que lo logras, ¿no? Claro, entonces, sí, es una satisfacción muy grande. Ahora sí que inexplicable, de verdad lo puedo decir así. Vientos. Y fíjate, por acá tengo saludos de Pipucho Sánchez, dice el buen Pipucho. Un saludo a mi buen amigo Esteban, eres el mejor y te veo muy bien. Ah, muchas gracias, igual aquí te mandamos un fuerte abrazo. Dice Gabriela Alejandra Rojas, que le mandes un saludo. Ay, te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y abrazo, pues claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces, y fíjense, empiecen a hacer preguntas, muchachos, ahí los que estén conectados. Ahora sí, vámonos. Yo siento que estas son las que queremos conocer, ¿no? Ese sábado fue una pelea, igual si por acá Eric, que está con nosotros, nos ayuda a poner como las imágenes que habíamos preparado de la pelea. La neta hay que decirlo, o sea, yo sí vi a un Kyoguchi que se manchó, que te estuvo tirando, pues fue una pelea sucia, pero a lo mejor así la preparó. O sea, a lo mejor pues sabía que tenía que sacar todo, buen boxeo, ¿no? Ir bien preparado y pues a lo mejor hasta sacar la maña, ¿no? ¿Te sí. pegó en la nuca? ¿Sientes que fue cochinón o no, la neta? No, la verdad sí, yo creo que sí fue cochinón. Como todo, me metí unos buenos golpes también, porque se la metí a decirles. No, me metí buenos golpes, pero yo creo que fue más golpes cochinillos que por ahí me hizo, la verdad. Tengo que decirlo así porque yo sé ganar y sé ganar. Y sé perder también. Porque en mi carrera tengo 4 peleas perdidas. De esas 4 peleas perdidas, lo voy a decir aquí, 3 las he perdido. Y pues sí, ahora sí que, de hecho les digo, tengo 4. De esas 4, pues las 4 están perdidas, ¿verdad? Pero de esas 4, tengo un knockout. Fue mi primer pelea perdida. Tengo otra pelea con Hugo Guarneros y esa me ganó también bien. Gilberto Parra me ganó, pero me robaron la pelea, tengo que decirlo. Y pues sí, y esta pelea. Y les digo, perdí, pues bueno, ya me tocó perder, ni modo, ¿verdad? Pues a seguirle echando ganas, porque esto no se acaba hasta que se acaba, Claro, no, la neta es que sabemos que sí. También a ver si Eric nos puede pasar la foto, la que tienes. ¿Cómo pasó esa cortada? La neta, está muy cabrona, Esteban. Fíjate. O sea, ¿tú sí te acuerdas, la neta, así de que, no sé, me pegó un cabezazo, me estrellé, fue un pinche madrazo, fue un codazo, no sé, pues una cortada muy cabrona. La neta, le dio la vuelta al mundo esa cortada. Te tengo que decir que, bueno, los golpes van de aquí para adelante, ¿no? Bueno. Exacto. Nos vemos, hemos visto cortes en ceja, pues nariz, ¿no? Pero no hasta acá arriba, o sea, neta, es que tú ibas a ir a alcancía, ¿no manches? Sí, ahora sí que, y no era una, eran dos. Tenía, de hecho, 2 cortadas. Tenía una aquí y una atrasito. Ahora sí que pues no fueron golpes limpios. Porque les digo, yo sé ganar, pero también sé perder. Y realmente creo que perdí, pero pues bueno, estaban a su favor de él. Fue por cochino, la neta. Sí, no, Atlanta, sí, o sí. O sea, y fíjate que también viéndola, estábamos neta muy de cerca. Te veo cortado y pues la neta es que pues te fue a...
con todo. O sea, fue la cortada y a decir, pues si está cortado, voy sobre esa pinche cortada y pues hasta que se la paren, la neta. No, y te voy a decir algo. Me hubiera cortado bien donde sea, son los golpes. Pues bueno, todo es válido, ¿no? Con tal de ganar, cuando es todo bien limpio y bien hecho. Creo que hasta como estrategia, tú si lo ves cortado, pues le vas a ir a buscar. Sí, no, 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 de eso, o sea, va, no hay falla. Pero siempre y cuando los golpes, los cortes y los golpes sean exactamente donde deben de ir. No los golpes donde no deben de ir y luego que pues el mismo referee y algo no le llame la atención. Porque eso es lo raro. No me entristece perder, la verdad, me entristece que no hayan hecho algo por... ¿Tú le dijiste al referee algo así de qué pez? O sea, o la esquina, supiste que le haya gritado. Fíjate que sí, pues sí le decía a mi esquina, pero... Pues no sé qué pasaba ahí porque no le decían nada a él. Pero no entiendo qué pasaba porque... Pues realmente les digo, sé perder y yo creo que esta pelea la perdí, pero... Pero no como debía de ser. Porque les digo, sé perder, pero esta pelea yo creo que la perdí, pero no bien. No como él, no él me ganó bien. Sí, entonces sí. Limpiamente. A ver. Sí. A ver, creo que nos habíamos quedado el Pipucho. Nos había dicho un saludo en Pikachu. Por acá dice que es el Pikachu, pero yo creo que es el Pipucho. Un saludo a mi buen amigo Esteban, eres el mejor, gracias. Te veo muy bien. No, ah, gracias, gracias. Dice Ricardo González, está chido este, fíjense, dice, son peleas que dejan gran aprendizaje y eres un chingón, Esteban. Ah, no, muchas gracias, híjole, que... Isaac Sotelo. Entonces, gracias, gracias, no, gracias, gracias. Va. Dice el buen Oscar García, Esteban, eres un gran ejemplo, felicidades, Team Sparren, por la entrevista. No, gracias, gracias, este, gracias, se las agradezco. Está loco este voto. Pipucho, te dice el buen Pipucho, el Pikachu por acá, dice, así se dice como debe ser, cochino, porque no sabía cómo ganarle. ¿Aprovechó? Sí, 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 ahora sí que, pues fíjate que no queda en mí, queda en él, ¿no? Puede tener dos cinturones, pero no hay como ganarlos bien. El día que yo los gané, lo puedo decir, los gané bien, yo jamás di un golpe sucio, porque yo no soy de esa mentalidad de ganar algo mal, no, yo cuando gané el título, yo lo gané bien. Y bueno, ahora nos tocó perder, pero no perdimos bien, porque también sé perder. Sé ganar, pero sé perder también. Dice por acá el buen Pipucho, prometí a mi amigo estar ahí siempre que pueda apoyarlo, ahí estaré, y así va a ser, amigo. Ah, es solo bien. Un tropiezo. A ver, Pipucho, escribe, por favor, tu nombre, no seas... Para que también Esteban sepa quién es, ¿no? Si no va a estar... No sé quién. No va a ser a Pikachu o... ¿no? No. La buena llegará, dice. No, gracias, gracias, te lo agradezco, así que... Que ahí estuviste en la pela. Te lo agradezco mucho, Híjole. Guau, wow, qué emoción y te lo agradezco demasiado. Oye, y también hay que... pasa ese momento, la neta. Metes buenos golpes, la neta. Hay que decirlo, hubo un rato en que yo sí vi que le entraron sabrosos. O sea, también se dieron con todo. Las tarjetas iban muy parejas. Hubo un rato en que Kyoguchi, no sé si cuarto round, cierras tú fuerte y Kyoguchi se va a su esquina, neta, pues mal, ¿no? La pinche emoción estaba muy chingona, te lo puedo decir así. Tu esquina también te decía, si le pegaste o recuerdas algo, ¿sabes? Algo que tú digas, güey, ya tal algo me dijo la esquina que me movió. Sí, pues ahora sí que igual la esquina me decía que tirara golpes, que iba ganando, que... Sí, ahora sí que apoyándome, ¿no? Échale y vas y sobres. Pero luego no salen las cosas como uno quiere. Tristemente... Quién sabe por qué, ¿no? Luego hay, les digo, uno cuando pierde, yo sé perder, pero realmente yo creo que esta vez no me ganó bien este canijo, la neta, híjole. ¿La neta sí te aventarías una revancha? ¿O sea, se la pedirías? Pues yo sí, nada más falta que él diga que sí, o sea, nada más esa es la bronca. ¿Le dices al cabrón? Pues yo creo que ya nos aventamos una pelea y estuviera bien que me dieras una revancha, o sea... Ahora sí que me ganes bien y que me dejes en claro que si sí eres realmente el campeón y no que peleas nada más cochino, ¿no? Que tienes hambre y de querer salir adelante porque esa hambre yo la sigo teniendo, ¿eh? Y así aunque fuera supercampeón el campeón, seguiría teniendo la misma hambre porque el hambre no se me acaba, híjole, la verdad. Pues ya está, muchachos, la neta es que pues ahí está mi buen Kyoguchi. ¿No? Ahorita le hacemos una traducción para que nos entiendan. ¿Va? Después, igual a ver si nos ayuda el buen Eric. Hay un abrazo
No he subido ese video, la neta es... Yo siento que es inédito, nadie lo ha subido. Te llevan a la esquina. Te dicen que perdiste, o sea, la neta. Pero después se acerca Kyoguchi y se abrazan los dos ahí pegados a las cuerdas. ¿Te acuerdas de eso, la neta? Sí, sí. Pincados, la neta. Como grandes pinches guerreros, hay que decirlo así. Sí, no, sí, ahora sí que... Sí me acuerdo, pero realmente... En ese momento no... Realmente, lo que me preguntaban o lo que me decían, yo decía, sí, sí. Pero realmente yo estaba más de que, hijo, perdí. Triste, híjole. Pero realmente, sí, ahora sí que lo vuelvo a repetir, ¿no? Cuando uno gana hay que saber ganar. Cuando uno pierde hay que saber perder. Yo creo que, hijo, no me ganó este canijo como debería de ser. La verdad, porque les digo, sé perder. Y sé ganar también. Pues hay que ganar como debe de ser. Entonces yo, pues sí, ahora sí que, pues que ahí está. Pues ahora que me dé también igual la oportunidad, ¿no? Aunque sea en Japón, ¿no? Sí, donde sea, yo tengo el hambre de querer salir adelante y esperemos que esté esa oportunidad. Bien, entonces, mi buen Esteban, la verdad es de que termina ese momento, la neta. ¿Tú te sientes mal? O sea, físicamente, ¿crees que sí bajaste mal el ring? Pues normal, yo creo que los golpes que me dio, porque realmente lo tengo que decir, no me dio unos golpes bien, me dio unos golpes cochinillo. Pues sí, sí me bajé un poquillo mal, mareado, aturdido, triste. Pues realmente sí me voy triste, ¿para qué digo que no? Sí me bajo mal, triste, agüitado, híjole. Perder una pelea es, yo creo que es lo más triste, porque sería mentira decirles, ay, yo preparo y a como salga, no, yo preparo, me preparo para ganar, me preparo al 100. Y el día que yo les diga, perdí una pelea por cualquier excusa, sí, sería la mentira más grande que echaría, pero no, yo, pelea que pierdo bien, me ganó bien porque fue mejor que yo, entrenó mejor. Pero cuando yo gano porque pues, yo le echo ganas. Entonces realmente, pues sí, ahora sí que yo creo que no estaría por demás una revanchilla por ahí, ¿no? Va que va. Oye, y la neta, vemos un video, y lo platicamos hace rato, la neta, donde pues pasa 2 semanas, 3 semanas después de la pelea. Sí, 3. Y la neta expresas, pues, todo, ¿no? O sea, sale pues hasta la tristeza. Sí. Te vi llorar. Nunca no, te había visto llorar, ni siquiera ese día. Pero cuéntanos qué sentías. O sea, yo siento, lo platiqué ahorita con tu esposa y le dije, no me sentí bien por el verte llorar, sino más bien me sentí bien porque dije, ya se desahogó Esteban. Sí, no, pues... Y desahógate aquí con toda la banda, la neta. No, pues es algo triste, hijo de la madre. Porque realmente lo digo porque, hijo... Ay, güey, me recuerda y es triste porque... Les digo, yo tengo 26 años, ya casi 27. Empecé en esto desde los 16 años. Híjole, yo me he entregado esto al 100%. Yo he dejado todo por esto. Y... Sí, ahora sí que es algo triste para mí mi perder, que realmente me entristece demasiado, híjole. Sí, no, me acuerdo y les digo de verdad, ay, hasta se me hace un nudo aquí en la garganta, porque, híjole, no puedo, híjole, con esto que me carga. Sácalo, sácalo, o sea, ahorita hay que ser el pinche momento ya, de que, pues no. Ya, o sea, a partir de hoy va a haber un pinche Esteban nuevo. Lo prometo y lo digo así, va a haber un campeón del mundo mexicano, así que saca todo esto. Así nomás, no hay más y eso es lo que nos hace tener más hambre, querer salir adelante. Pues entonces hoy les digo que pues vengo con más hambre, con más ganas. Si esto tuvo que pasar por algo, pues solo Dios sabe, porque creo mucho en Dios. No de ahorita, de siempre, siempre he creído mucho en Dios. Si Dios me sigue dando vida, salud y todo, vamos a echarle, ahora sí que porque... Y yo no me agüito por nada, ¿eh? Yo le echo más ganas, es...
Sí, ahora sí que me inyectan ganas de querer salir adelante. Y pues bueno, vamos a darle, vamos a seguirle dando. Mira, y va. Comentarios para que sientas que la banda neta está aquí contigo. No, gracias, Mateo Burón dice saludos. No, gracias, gracias, igual. Dorian Nogues dice saludos mi barrio y un saludo al team Pancho Rosales. Ah, muchas gracias, igual. Eduardo Noé dice amigo, qué gusto de verte, te ves muy bien, te mando un fuerte abrazo. Ah, muchas gracias, igual. Fuerte abrazo. Arman Baez dice saludos a mi buen y querido amigo Esteban. Ah, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Dice Jonathan por acá, saludos, admirable la garra y la entrega de Esteban, solo así perdió. No, gracias, sí, saben que me entrego al 100 en esto, hijo, al 100. Dice por acá, tenía para dar más, lástima de los golpes prohibidos, que lo mermaron y el referee chapa. Sí, pues realmente por ahí hubieron unos golpes prohibidos que yo creo no me pegó como debería de ser, porque si me hubiera pegado como debe de ser, otra cosa sería, de verdad lo digo. Pero sí, pues sí. Dice por acá a Lucha Jiménez, estuve viendo la pelea muy cerca del ring. El japonés sí es muy sucio. Esteban pudo haber ganado cuando cayó por un golpe de conejo. Ahí podía haber ganado por descalificación. Creo que es justo el que siguiente te iba a preguntar. Gracias, Luche, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Pero como buen guerrero se levantó todo mareado y pagó por eso. Esteban nos regaló pundonor como un gran campeón, mis respetos. No, gracias, gracias, los agradezco que me reconocen como peleador, muchas gracias, Luche. Va, entonces, yo también me acuerdo mucho de ese momento, Esteban, que hasta yo dije, pues, te pegó abajo, o sea, estabas pues con una rodilla, una rodilla casi en el suelo, tu mano también, y te da un golpe de conejo, o sea, creo que ahí también pudo haber separado la pelea, pero bien lo mencionan ahí de... Pues creo que fue más tu corazón, fue más tu, pues el de que no me puedo, o sea, no me puedo quedar en la lona que otra cosa, la neta. Sí, ahora sí que les digo que cuando peleo y yo me entrego al 100, híjole, les digo yo, por eso, hijo, cuando peleo me pongo tan triste porque yo al box me entrego al 1000 porque, híjole, llevo 10 años en esto y, híjole, me entrego al 100, les digo que... Hijo, es algo triste para mí perder porque, híjole, sería mentira decirles, ah, nada más voy y peleo y ahí saco algo. No, yo me entrego al 100 y si pierdo, pierdo bien. Y si gano, gano bien también. Pero sí, sí es triste para mí perder, la mera neta. Dice por acá Máximo Ronaldo, eso chinga, huevotes a lo mexicano, dice. Sí, gracias, gracias, Max. Dice por acá Jonathan Maidena, saludos, admirable la garra y entrega de Esteban. Oh, muchas creo gracias. Que es lo mismo que está por acá en YouTube. Entonces, pues mi buen Esteban, falta el de... Yo vi a tu esposa en todo momento, desde antes de que estaba súper feliz, entre nervios, ¿no? El de que nos fuimos a comer, estaba así que la neta, por ahí al buen Aarón que nos invitó a comer, estaba también Barrera. Un día antes de la pelea y la verdad es que te veía como con esa ilusión, o sea, es decir, todavía no me la creo, o sea, yo sí te lo vi así de que estábamos a un día, ya había pasado el pesaje, estábamos comiendo y yo todavía decía que Esteban no se la creía, que iba mañana por un título, pues el mundial, ¿no? El sí, supercampeón. No, ahora sí que es algo, wow, algo muy emocionante, algo muy feliz, muy... Híjole, inexplicable, porque realmente le tengo que decir esto a todos los amigos que son peleadores y a los que me están viendo, que los sueños se cumplen, nada más es cuestión de trabajar en ellos. Y lo digo los sueños porque, lo tengo que decir en cualquier sueño, porque muchos tienen muchos sueños, ser pintor, ser estudiante, acabar una carrera, acabar una licenciatura, hacer cualquier cosa, tengo que decirles que los sueños se cumplen. Nada más es cuestión de trabajar en ellos y hacerlo de corazón. Van a ver que no hay ningún trabajo por hacer un sueño. Es algo hermosísimo. Hermoso, hermoso, hermoso. Claro que sí. Oye, y también estaba tu papá, estaba tu mamá. No, ahora sí que yo los veía a ellos también con esa ilusión, pero sigo diciendo que los veía que no se la creía que estaba su hijo arriba del ring. Yo siento que a tu mamá no le gusta verte arriba del ring, la neta. Los veía y pues cada round era
que alegrabas a toda la gente, la neta lo tengo que decir así, pero a tu mamá no creo que la alegraba. O sea, siento que es una de las personas que no le gustaría verte arriba del ring. No, yo creo que, bueno, vamos a decirlo, todavía no soy papá, si yo fuera papá, yo creo que ver a un hijo, ay, canijo, estaría difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Lo digo yo como peleador. Entonces, yo quiero entender a mi mamá cómo se sintió. Híjole, qué doloroso. Bueno, no lo siento, no lo he sentido, pero me imagino. Qué feo, o sea, de sentir estar ahí, híjole, lo más feo. Lo más feo. ¿Te dijo algo a tu mamá o a tu papá cuando, pues, ahora sí que salimos de la revisión médica? ¿Te dijo algo? Pues sí, ahora sí que le siguiera echando ganas, que ahora sí que la primera vez que lo intenté, que sí lo logré, esta vez no fue la... Pues, como lo quisimos, como lo hicimos, pero que se podía. Pues sí, ahora sí que echándole ganas. ¿Y en este pensaste en dejar el boxeo? Realmente me agüité un poco y pasó por mi cabeza dejarlo. ¡Pum! Sí, pasó por mi cabeza dejarlo, la verdad, al momento. Pero es que uno está inconsciente, digo inconsciente, de que no piensa con la cabeza. Ya que pasó todo, asimilamos todo, dije, jamás lo dejaría porque esto es lo mío. No lo podría dejar porque esto es lo mío y sí, ahora sí que no lo dejaría. Porque eso es de lo que yo vivo. Bien, pues, oye, vámonos, para ir avanzándole, y de verdad es que muchas gracias a la banda que está conectada con nosotros. Hablaste que hay más cinturones. Hay, neta, buenos guerreros, tanto mexicanos como ya vimos allá del japonés. Si te dieran la oportunidad de decir, escoge tu siguiente pelea, Esteban, ¿a quién pondrías así el ojo? Bueno... Con otro, bueno, que si fuera con el, que si fuera igual, pues una revancha estaría muy bien. Que me dieran la revancha, porque realmente les digo, no me ganó bien este canijo. O por lo menos es lo que yo creo. Pero no, pues ahí, yo creo que cualquier oportunidad que me dieran, yo estoy contento y feliz. Yo, pues yo les pido la oportunidad a todos. Yo les digo, yo quiero ser campeón de las 5 organizaciones. Y pues sí, ahora sí que oportunidad que me da, oportunidad que tengo que aprovechar, claro. Oye, ¿y te acuerdas que alguna vez hubo hasta chance y que sonaba mucho Esteban Bermúdez contra el Bam Rodríguez? Contra Sí. No se hizo la pelea porque me querían que yo fuera allá, pero pues no sé qué pasó, que no llegaron a un acuerdo los promotores, no sé qué pasó y no se hizo. Este cuate lo que hace es una locura, ¿no? Subir dos categorías de mini mosca, ahí estás. Sí. Se sube a super mosca. Y pues da una pinche sorpresa muy cabrón. No, wow, wow. Wow, ahora que dio la sorpresa dije, wow, qué fuerte peleadorazo, ¿eh? Pero sí. ¿Tú harías esas locuras? O sea, ¿tú sí estás dispuesta a decir? Ah, yo sí. Tengo el hambre y las ganas de... Y sé que puedo, que es lo más importante, porque sé que puedo. Sí, yo también subo de peso, sin problema. ¿Dos categorías o te aventarías una? No, dos, sin bronca, dos. Tengo la estatura para dos hasta tres subir. Imagínate, estabas hablando de esa pinche categoría donde está Jesse Rodríguez como campeón, ¿no? Pero estamos hablando, ¿quién más te late? Carlos Cuadras, que... Pero sí, es un buen tiro. Estamos hablando de, pues, hasta el Chocolatito. Estamos hablando de un Gallito, ¿no? Sí. Peleadores duros porque por algo son campeones, pero no imposibles. Eso jamás, ¿eh? No son imposibles, ¿eh? Pero sí son peleadores duros, pero no imposibles. Ahí está, muchachos. La verdad es que ya vieron, o sea, tenemos neta de frente a un buen peleador, un gran ser humano, el buen Esteban Bermúdez. Síganlo en su carrera. Y pues todo el aprendizaje que se puede traer es, disfrutas lo que haces, ¿no, brother? Sí, no, pues ahora sí que disfrutamos al 100 lo que hacemos. Sí, ahora sí que escogimos el mejor trabajo. Y lo digo, escogimos el mejor trabajo en mi gusto. ¿Por qué? Porque me encanta. Y de eso es de lo que vivo.
Por eso les digo. Bueno, y la neta es que no cualquiera sube en un ring. Estamos ahorita en el ring y yo estoy acá arriba platicando contigo, pero tú te subes en un ring a sacar chingadazos, ¿no? No, de verdad tengo que decirlo que cuando uno hace algo de corazón, wow, qué hermoso, qué padre es poderse subir a un ring y hacer lo que te gusta, ¿no? Realmente lo digo porque pues, hay mucha gente que les gusta muchas cosas. Hay mecánicos, hay policías, hay muchísimas cosas que les gustan y se suben con el mismo amor. Y claro, eso es lo más importante, lo más bonito, ¿no? Subirse algo con amor, que es lo que yo hago, subirme al ring con amor. Porque eso es lo que es. Bien, entonces, mi buen Esteban, la neta es de que pues mándales a toda la banda. ¿Y qué sigue para Esteban? Esperamos esa revancha. ¿Vas a seguir preparándote? Sí, ahora sí que yo me voy a seguir preparando y esperemos esa revancha que nos las dé. De todos modos, como siempre les he dicho, hay veces que luego no nos las dan o algo, pero bueno, yo busco alternativas. Así fue como salí campeón del mundo. Buscando alternativas, está la oportunidad por la del mundo. ¿Cómo ves? La agarro. Al momento, la agarro. No, la agarro. Vámonos. ¡Bum! Me coronó después de que me dieron la pelea, porque me la dieron un mes antes. ¡Pum! Yo dije sí, porque he corrido en tren y dije sí. Y me corono campeón. Y híjole, la pura felicidad. La pura felicidad. Sí, claro, pues sí, ahora sí que. Qué emocionante es poder cumplir un sueño. Oye, y por último, la verdad es que quiero aprovechar nuestros últimos minutos de entrevista. No sé si lo hayas hecho en persona, espero que sí. Pero tienes de verdad siempre a tu lado a tu esposa. Sí, no, ahora sí que... ¿Qué le dirías, la neta? O sea, después de que te apoyó en las buenas, en las malas, en las peores, ahorita no. La tienes enfrente, ¿qué le dirías? No, de verdad, le tengo que decir aquí de frente, ¿no? Gracias por estar conmigo, híjole. Que la suban, por favor. Ahora sí que, pues no cualquiera, pues sí está con su pareja apoyándola al 100, al 1000, híjole. Qué emoción es poder tener a una mujer que... Híjole, que te siga a todas partes, ¿no? Qué emoción, qué bonito poder tener a una mujer que, órale, te apoya y hasta puede dejar su sueño porque tú lo cumplas. Híjole, ¿ustedes creen eso? Es algo hermoso, ¿no? Es algo hermosísimo. Entonces, si me dicen algo que cuando yo salí campeón, te puedo decir, amor, salimos campeones los dos. Y fuimos campeones y la pura emoción de poder salir los dos campeones, ¿eh? Te agradezco estos años de estar conmigo, de aguantarme. Y pues sí, gracias, amor. Eres el amor de mi vida. Te amo mucho. Gracias, amor. Ya está. Estamos viendo, muchachos. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, con el buen Esteban Bermúdez. Antes tenía un montón de ganas de verte, de estar platicando de ese buen tiro. No, gracias. Y de verdad a toda la gente que se conectó, neta es que muchas gracias por seguir confiando aquí en el sparring. Ahora, pues aquí en nuestra casa, mi buen Esteban. No, muchísimas gracias, se los agradezco que me invitan. Ahora sí que es un placer para mí estar aquí. Wow, qué bonito es poder estar aquí. Se los agradezco. Gracias a la gente, gracias al sparring, gracias a todos. Muchas gracias. Pues nos estamos. Gracias a toda la banda que se conectó. Sabemos que no lo avisamos, que no hicimos así como... Pues toda una loquera, fue una sorpresa. Pues la neta es de que cuando platicamos con el buen Esteban y ahí que te echó un mensaje, Norma. Gracias. De que sí venías, pues así organizamos todo y pues aquí estamos. Y pues mañana tenemos un torneo, mi buen Esteban. Espero que ahí nos veas, donde va a estar. Tenemos el torneo Orenday, el primer torneo amateur de Sport Boxing. Vamos a estar ahí participando, vamos a estar ahí con el buen gordito que anda acá entrenando. Que de los kilotes, todos los sueños se cumplen, nada más es ir sobre de ellos, ¿eh? Entonces, mañana nos vemos completamente en vivo, 1:00 p.m. Grandes tiros. ¿Tú también te acuerdas de tu etapa amateur? Cortita, pero... Cortita, pero buena. Pero muy... Y de corazón, ¿eh? Porque todo lo que hago, lo hago de corazón. Wow, qué bonito es poder tener... Poder hacer algo que lo disfrute. Híjole, qué bonito. Entonces, mañana esperemos que toda la banda, Ay, muchas gracias. Ahora sí que a la gente que me ve, se los agradezco mucho. Qué emoción poderles compartir un cachito de mi vida como boxeador, ¿no? Ahora sí que es... Ahora sí,
que sí, para ahora sí que... Es inspiración completamente, la neta. No, claro. No, igual ustedes me inspiran a mí, ¿no? Poder oír que me escuchan y de verdad lo tengo que decir, los sueños se cumplan. Nada más es cuestión de perseguirlos, perseguirlos con ganas, con corazón y nunca desistir, nunca renunciar a ellos y decir, sí se puede porque sí se puede. Nos vamos con el último, dice, sin miedo al éxito, dice el buen Cristian Esquivel Moreno, y Nájera dice, ya voy a chillar. Ah, ya chillar. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a todos, muchachos. Este es el sparring donde amamos, vivimos y hablamos de box. Muy buen Esteban. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Va que va? Gracias a todos. Gracias.